Sobre la traición de Honguito. Yo lo revelé ayer eso y lo dije en esta mañana en un sueño. El líder no falla. Viene colaboraciones, muchas colaboraciones. Viene colaboraciones Honguito, Fituri Alfa. Honguito, Fituri Cherry Scone, Fituri Kiko el Crazy. Honguito, Fituri Boricua, amigo del coro de la maldad. ¿Eh? 5 millones es el presupuesto para Honguito. En eso incluye pagar todos los líos, sacarle de donde vive, sacarlo de donde Honguito vive, cambiarle su entorno. ¿Eh? Es una vaina dura. Mucha gente dice que Honguito traicionó. Honguito no traicionó, porque Honguito se fue de la alcaldía después de una golpeada que le dieron. Honguito era libre cuando el coro de la maldad se le acercó. Libre en un sentido que iba dividido, aunque sea de boca. Se dice que hay un contrato, pero Conquito es menor. Hay un problema ahí grande. Pero es lo mismo, el coro de la maldad. ¿Va a firmar un menor? No. Pero van a hacer acuerdo. Vía testigo y no de Jehová. Ojalá que esto no traiga problemas. Porque le voy a ser sincero, Rochy está amargado, no porque di que perdió Honguito, sino que él quería mucho a ese muchacho. Él quería mucho a ese muchacho, lo quería demasiado. Y es normal, cuando tú tienes un ejemplo, una mujer, que tú la quieres y se va, hay problema, y después se mete el otro día con un hombre, te duele, coño, estás rápido, ni me guardó luto. Entonces Rochi está muy dolorido por eso. ¿Tú entiendes? Así que eso es lo que hay. El coro de la maldad hizo una reunión 9-11 y decidieron comprar, óigame bien, comprar y contratar todo aquel que se desencante si trabaja con Rochi. ¿Eh? Para que lo sepan. Hay un plan de dejar a Rochi solo, de quitarle a todo el que él tiene a su alrededor a base de papeletazo, a base de dinero. ¿Tú entiendes? Para humillar al compañero, eso es lo que hay. Y todo lo que yo estoy diciendo cuenta con la aprobación del Alfa, el jefe, el cual es como la gata de María Ramos, que tira la piedra y enconde la mano. Pasen buena noche.